El turismo sostenible es aquel que mantiene el equilibrio entre los intereses sociales, económicos y ecológicos. Organización Mundial del Turismo. Programa con el que se presenta el segundo taller Direccionamiento Estratégico y Priorización de Proyectos. Número 1. Inscripción de los participantes. Número 2. Bienvenida a los asistentes a cargo de la ingeniera Marilis Borges Herrera, vicerectora académica UMACH y presidenta del Comité Técnico. Sociólogo Ramiro Ordóñez, vicerrector administrativo de nuestra universidad. Economista Iván Ramírez, director de planificación del Gobierno Provincial Autónomo del Oro y representante del señor prefecto provincial en el taller y en todo lo que corresponde al plan de desarrollo estratégico de la provincia del Oro. Economista Marta Aguirre, directora del proyecto, dignos representantes de cada uno de los gobiernos cantonales. Sabemos que el turismo representa en sí el futuro para la provincia del Oro. Muchas provincias que no cuentan con toda la riqueza que tiene nuestra querida provincia del Oro han logrado despegar en base al turismo. Muchas naciones se han desarrollado en base a eso. Como lo dijimos al inaugurar el primer taller, tenemos un potencial todavía en bruto en la provincia del Oro. Tenemos en la provincia del Oro lo que no tienen otras provincias, pero que quizá el no haber organizado con la debida anticipación acciones como las que estamos desarrollando no nos ha permitido despegar como corresponde. La Universidad Técnica de Machado asumió este reto, lo dijimos antes, asumió este reto con un compromiso con el Gobierno Provincial Autónomo del Oro, porque quien está financiando el desarrollo de este proyecto es precisamente el Gobierno Provincial Autónomo del Oro. Pero no podíamos haber hecho solo. Los actores están aquí presentes. Tenemos representantes de las diferentes municipalidades, tenemos representantes de las diferentes parroquias, las diferentes organizaciones, y juntos, como debe de ser, vamos a trabajar este plan de desarrollo turístico, porque Machala, Pasaje, Santa Rosa, El Guabo y todos los cantones de la provincia de Oro lo necesitan. Les doy la cordial bienvenida en nombre del señor rector de la Universidad Técnica de Machala, el ingeniero César Quesada. No puede acompañarnos como lo hizo en la primera etapa, porque él está en este momento en una reunión de trabajo en la ciudad de Guayaquil. Y algo que también incentiva el turismo, él acompañará entre la tarde y noche de hoy a nuestra representación cultural de la Universidad Técnica de Machala en un importante evento a nivel nacional que se desarrolla en la ciudad de Guayaquil. Eso también es cultura, eso es turismo, promover lo que tiene nuestra provincia. Por eso me ha correspondido presidir en este momento el inicio de este segundo taller. Y quiero agradecerles a ustedes por vuestra presencia. Quiero felicitar el trabajo que están haciendo y quiero decirles que queremos seguir contando con vuestro contingente hasta la culminación de la etapa que corresponde a la presentación del plan de desarrollo turístico, y que luego nos mantengamos unidos, que trabajemos en equipo, que luego proyectemos a nuestra querida provincia del Oro en el contexto a nivel nacional e internacional. Esto es trabajar por la verdadera transformación de nuestra patria, esto es trabajar por el cambio de la educación. Felicito al equipo técnico, felicito a Martita Aguirre, que está presente, que está liderando el proyecto, a ustedes, amigas y amigos. Ya algunos de ustedes nos acompañaron en la primera mesa, no me atrevo a señalar nombres porque puedo fallar, porque a algunos los identifico directamente y a otros no los puedo identificar todavía. Bienvenidas, bienvenidos a este segundo taller.
saquémosle todo el provecho posible, y las puertas de la Universidad Técnica de Machala estarán abiertas para integrarse en todo lo que represente esta transformación. Hoy por el turismo, mañana lo haremos por cualquiera de las otras etapas que correspondan. Hoy nosotros los invitamos, esperamos que ustedes también mañana, más adelante cuando lo consideren, inviten a la Universidad Técnica de Machala para que se integre a trabajar con los respectivos organismos seccionales, porque esa es nuestra tarea. Mil gracias por vuestra presencia. Intervención del doctor Iván Ramírez, director de planificación del gobierno provincial autónomo del Oro. Ingeniera Marilis Borja, vicerrectora académica de la Universidad Técnica de Machala. Sociólogo Ramiro Ordóñez, vicerrector administrativo de la Universidad Técnica de Machala. Distinguidos compañeros y compañeras de los distintos gobiernos autónomos centralizados, veo compañeros de los municipios, también de las juntas parroquiales, docentes, querida Martita, que está liderando muy correctamente este proceso de construcción del plan de desarrollo turístico de la provincia del Oro. Yo soy portador de un saludo fraterno del ingeniero Montgomery Sánchez y de la compañera Teresita Rodas, quienes no pudieron estar presentes en este evento, pero siempre están al tanto, están pendientes de cuál es el avance del desarrollo turístico de la provincia. Y les digo esto porque la provincia de Oro está apostando al turismo. De hecho, uno de los objetivos estratégicos del plan de desarrollo turístico, o del plan de desarrollo provincial, perdón, es el desarrollo turístico. Y es que el turismo es la actividad de exportación invisible. Permite traer divisas, permite traer dólares a la economía provincial, a la economía nacional, sin necesidad de sacar ningún producto. Entonces, ofrecer bienes y servicios turísticos para la provincia del Oro es muy beneficioso. Más aún cuando hablamos del cambio de la matriz productiva, cuando hablamos de la diversificación y de la dinamización de la economía local. Creemos que esa economía local se construye desde los territorios, y por eso aquí están las juntas parroquiales. Veo a los compañeros de Jambelí y me imagino una parroquia rural de Jambelí ya potencialmente como un destino turístico nacional. Es el segundo archipiélago del país y tenemos que aprovecharlo para el ecoturismo, para el turismo comunitario, para el turismo de aventura, incluso para la pesca, etc. Nosotros creemos que la provincia del Oro, y estamos convencidos de ello, en sus 5.900 kilómetros cuadrados, que tenemos áreas que veíamos bien en el video, que van desde la región insular, una zona costera, un bosque seco, bosque húmedo, páramo, o le llamaban región andina, y todo eso está en un pequeño espacio territorial. Adicionalmente, tenemos paisajes maravillosos, tenemos una cultura gastronómica única, tenemos la posibilidad de tener influencia tanto de la cultura de la costa como de la sierra en una sola provincia, y toda esa cultura gastronómica la podemos también ir aprovechando de mejor manera. Con ciencia, con tecnología, planificando correctamente las acciones, nosotros debemos llevar a la provincia hacia un desarrollo turístico sostenible. ¿Y qué es lo importante cuando decimos desarrollo turístico sostenible? Estamos hablando de que el turismo no deprede, no dañe a la naturaleza, tampoco vaya en contra del desarrollo social, ni tampoco vaya en contra del desarrollo financiero económico. Entonces, que reúna estas tres condiciones: socialmente responsable, económicamente rentable y ambientalmente correcto. Entonces, cuando hablamos de desarrollo turístico sostenible, que es el enfoque al cual se le está dando a este plan de desarrollo, nosotros creemos en una provincia que conserve los recursos para las próximas generaciones. El plan de desarrollo turístico también se construye sobre una base de ciudadanía. Nosotros creemos que toda la ciudadanía debe estar involucrada, debe estar participando, y es así que este es el primer taller estratégico. Es decir, estamos buscando los actores clave, las personas que nos pueden dar las mejores luces y hacia dónde debe ir la provincia. Pero luego se va a realizar talleres en cada una de las comunidades,
porque son las comunidades quienes conocen sus potenciales recursos y podemos aprovechar, por ejemplo, el recurso de patrimonio cultural de la humanidad, que pronto será Saruma, los recursos naturales que tenemos en hermosas cascadas en la provincia, pero también tenemos que aprovechar uno y el recurso más importante que tiene la provincia del Oro, que es su gente. La cultura orense, el cariño de los orenses y las orenses, es el que va a llevar realmente a buen recaudo este plan de desarrollo turístico y sobre todo el desarrollo económico sostenible de la provincia. Yo quiero felicitar a la Universidad Técnica de Machala por haber asumido este reto. Esto es un reto que no es algo sencillo. Normalmente se hacen grandes consultorías, pero la Universidad Técnica de Machala dijo: estamos presentes, esta es la nueva universidad y esta es la nueva universidad que va a responderle a la ciudadanía y va a responder al gobierno provincial. Entonces, muchas felicidades más bien a ustedes. Estamos muy agradecidos por todo el apoyo que están brindando y a ustedes también por toda la jornada que van a realizar hoy, que va a tener unos frutos exitosos y va a permitir que la provincia del Oro se proyecte de una vez por todas como el gran potencial turístico que es. Muchas gracias. Cuatro, explicación metodológica a cargo del economista Marta Aguirre Benalcázar. Borja, vicerrectora académica de la Universidad Técnica de Machala, sociólogo Ramiro Ordóñez, vicerrector administrativo, doctor Iván Ramírez, director del Departamento de Planificación del Gobierno Provincial Autónomo del Oro, distinguidos delegados de los diferentes GAL a nivel cantonal y parroquial, delegados de las diferentes instituciones y organizaciones involucradas en el desarrollo turístico de la provincia, estimado equipo técnico de la Universidad Técnica de Machala, que nos está guiando con todo este proceso, muy bueno su apoyo, estudiantes de las carreras de hotelería y turismo y de sistemas de nuestra universidad que nos están apoyando constantemente en este trabajo, distinguidos medios de comunicación, representantes de cada uno de los medios, tanto de la universidad, tenemos aquí el representante de Gama TV, que nos está ayudando también en la promoción de este importante evento. La Universidad Técnica de Machala y el Gobierno Provincial Autónomo del Oro agradece infinitamente a ustedes la colaboración y el trabajo tesonero que están desarrollando en este importante proceso de elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico de la Provincia del Oro, que está programado para el periodo 2014-2020. En la mañana de hoy vamos a hacer el segundo taller con la participación de ustedes, de los presentes aquí, para establecer ya el direccionamiento estratégico de este proceso de planificación. Direccionamiento estratégico donde se van a establecer los objetivos, las estrategias, las políticas, programas y vamos a priorizar proyectos que tienen que ser ejecutados en cada una de las comunidades porque esa es la intención del Gobierno Provincial Autónomo del Oro, establecer prioridades de proyectos y acciones que se deben desarrollar en todas las comunidades de nuestra Provincia del Oro, aprovechando todos los recursos naturales, culturales que tiene nuestro territorio. Abordaremos nosotros las estrategias, que sería el primer paso que vamos a hacer en esta metodología, para entender qué es lo que tenemos nosotros que hacer, qué acciones vamos a tomar para nosotros poder alcanzar ese desarrollo que estamos buscando en este sector estratégico de la provincia. Como bien lo dijo el director de planificación del gobierno provincial, ha cambiado la matriz productiva. Estamos nosotros ya seguros de que nuestro sector turístico está establecido como prioritario en el Plan Nacional del Buen Vivir. Los objetivos no es otra cosa que lo que queremos alcanzar. Son la expresión de los logros de la organización que quiere alcanzar en un plazo determinado. Guardan relación, lógicamente, con la misión y la visión
tanto del análisis interno como del análisis externo. Para la reflexión, el objetivo común de todo sistema turístico es atraer y mantener a la demanda, pero a veces este objetivo puede afinarse durante la planificación turística en función de los intereses locales, mejora de la calidad de vida, conservación ambiental, crecimiento de la oferta, incremento del gasto turístico, entre otros. Asimismo, estaremos estableciendo las políticas que no son otra cosa que las grandes directrices que nos van a permitir el accionar en la ejecución de nuestro plan, aprovechando todos los recursos turísticos que tiene nuestra provincia. Y finalmente vamos a terminar con los proyectos que, claro, van a estar contenidos en los diferentes programas en función de las estrategias que se planteen para el desarrollo turístico. Se define el proyecto como un conjunto diseñado de actividades planificadas y relacionadas entre sí que utilizan recursos para generar resultados concretos, de los cuales se pueden alcanzar los objetivos definidos. Como dije, el conjunto de proyectos conformarán los programas que nos van a permitir alcanzar los objetivos estratégicos planteados. En cuanto a lo metodológico, este es el trabajo que nos espera en la mañana y tarde de hoy. Vamos a trabajar con la matriz FODA que fue establecida ya, que fue definida en el primer taller. Para quienes estuvieron en la primera etapa, nosotros ya establecimos la matriz FODA, que es muy conocida para muchos, donde se analizaron fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. En el momento de establecer las estrategias, vamos a contrastar elementos internos con externos para ver cuáles son las mejores opciones que podamos trazar para alcanzar los objetivos de desarrollo turístico. Por lo tanto, vamos a decir que en la estrategia de crecimiento vamos a utilizar las fortalezas que están definidas para aprovechar las oportunidades. Trazaremos también estrategias de confrontación donde vamos a utilizar fortalezas para evitar amenazas. En las estrategias de preservación vamos a tener que vencer las debilidades o disminuirlas o desaparecerlas para aprovechar las oportunidades. En las estrategias de cambio, donde todos los factores aquí son negativos, nosotros tendremos que reducir o desaparecer debilidades para evitar amenazas. Este trabajo lo vamos a hacer con la participación de todos ustedes y vamos a establecer allí las estrategias para luego ir definiendo los objetivos, las políticas, los programas y los proyectos. La parte operativa de todo proceso de planificación termina en la definición y en la priorización de los proyectos y actividades. Por lo tanto, nosotros debemos analizar cada uno de los proyectos, a ver qué prioridad tienen para irlos ubicando y que queden definidos en el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico. Los factores de análisis de viabilidad de los proyectos van a analizar el impacto que va a generar el proyecto, es decir, respecto a sus resultados o logros. Se va a analizar también la factibilidad económica, a ver si contamos con recursos para poderlo ejecutar. La factibilidad técnica para poderlos ejecutar, el tiempo de duración de cada proyecto, porque hay proyectos que son a largo plazo, proyectos que son a corto y mediano plazo, y en función de eso se va a ir dando una calificación. La participación de los actores en cada uno de los proyectos, si el proyecto corresponde con la visión o la misión, ¿qué tanta influencia tendría un proyecto en el cumplimiento de la misión y en alcanzar la misión? El peso político, sabemos que este factor también es decisivo en el momento de priorizar los proyectos porque tiene que ajustarse estrictamente a los grandes objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. Otro aspecto también que hay que analizar es el impacto ambiental. Hay proyectos que tienen muy buenos resultados en cuanto al beneficio económico y social,
pero afectan al medio ambiente. Entonces, de acuerdo a su naturaleza, se le va a ir dando una calificación. Y por otro lado, se analizará también el costo de postergar la solución, ¿sí? ¿Qué costo social, económico tendría un proyecto si este se lo posterga? Para la valoración se utilizarán los puntajes de 3 para alto, es decir, si el impacto es alto, si el factor pesa, es alto. Medio, 2 puntos y bajo, 1 punto. Si nos damos cuenta que el proyecto no va a estar enmarcado en ninguno de estos factores, pues el calificativo es 0. Entonces, esta es la mecánica con la que vamos a trabajar hoy. Nos espera una ardua labor, pero muy dinámica. Yo creo que todos los involucrados, todos los participantes que se han dado cita en esta mañana, vienen motivados para trabajar por el desarrollo turístico de cada uno de los territorios que pertenecen a nuestra provincia del Oro. En esta matriz nosotros vamos a ir ubicando, ¿no?, la calificación que vamos poniendo a cada uno de los proyectos, de los factores que ya fueron expuestos, y vamos a ver cuán prioritarios son cada uno de los proyectos que han sido evaluados. Yo les agradezco mucho la presencia de ustedes, el apoyo que nos está dando la presidenta del Comité Técnico, nuestra vicerectora académica, la ingeniera Marilyn Borja, al gobierno provincial, el equipo que está colaborando, como es la viceprefecta, el doctor Iván Ramírez, el licenciado Oscar Sánchez, el licenciado Ítalo Encalada, que nos está colaborando en las diferentes actividades que tenemos que realizar. Para la próxima semana, a partir de la próxima semana, nosotros tenemos programadas ya visitas con los diferentes representantes de los gobiernos autónomos descentralizados, de las parroquias y de los cantones, para ir a constatar los recursos que ya han sido registrados según la información bibliográfica y según la entrevista que tuvimos ya durante toda esta semana con representantes de cada uno de los cantones y parroquias. Nosotros estaremos coordinando con ustedes, con los representantes de cada gobierno, para poder visitar cada uno de los lugares. Vamos a tener filmaciones, evidencias de todos los lugares que vamos a registrar, porque de alguna manera tenemos que dejar evidencias del trabajo y por otro lado tenemos que promocionar esta riqueza natural, cultural y todo lo que tiene nuestra provincia del Oro. Yo los invito entonces a ubicarnos ya en cada una de las mesas para empezar el trabajo. Muchas gracias. Trabajar en equipo no es una virtud, es una elección consciente y voluntaria que surge construyendo lazos de confianza basados en la vulnerabilidad humana que muestran los integrantes del equipo ante sus errores, temores y dificultades. Patrick Leonciani. Les invitamos a integrar las mesas de talleres distribuidas de la siguiente manera. Mesa 2, recursos turísticos naturales y culturales. Mesa 3, demanda turística. Mesa 4, infraestructura de prestación de servicios. Mesa 5, planta turística. Les agradecemos mucho su presencia en el evento. Thank you.
falta. Otro aspecto que es una debilidad considerada es la incomodidad de visitantes por la logística turista. La logística el turista se sentiría atraído, pero ese se muestra incomodidad. Entonces, vamos, ya las marcamos aquí, no hay problema, y vamos viendo el resto. Tenemos también lo que son visitantes incómodos por la infraestructura. ¿Dónde son esos lugares? Y ahí está un proyecto. Ahí está el manual. Ahí está el manual. El proyecto es este, ya concreto. Es concreto. O sea, a ver, pero denle de ahí, ingeniero. Por eso me estoy explicando. Identificación de los lugares turísticos. Y otro, ya, que sería. Tenemos eso también. Y otro sería, por ejemplo. Yo lo veo así, pero es una pequeña, es más predecible. Algo que, por ejemplo, se utiliza mucho, es por ejemplo el presente, que es tener el día. Esa es otra idea que vamos a hacer. Claro, pero digamos que eso lo debería hacer antes. La señalética ya no solo no la vamos a necesitar. La señalética ya está en la íntegra. Lo que hay que hacer es ya poner dónde son.
y ese documento debe ser difundido a nivel colectivo. Ahí debería haber un video, debería haber de pronto actividades promocionales dirigidas hacia los lugares de atractivo turístico de mayor influencia a nivel nacional, que tiene una provincia de Córdoba, que tiene muchísimo. Sería transporte. Entonces, en el transporte aumenta el menor detrimento de la cada vez lo acaban y lo siguen acabando. Nadie dice que cree que la isla está desaparecida y nadie hace nada por decir, ¿sabes qué? Esto no es así. Se está desapareciendo. Y si hay playas, se ha recuperado. Estamos desestimando el proyecto que hizo el presidente de la República. Es tremendo proyecto, uno de los mejores de Sudamérica. Ya. Esta es mejor. Ordenanza municipal. Ordenanza municipal. Para mantenimiento de la playa. Pero para eso es un plan de manejo de la reserva.
para que ellos sepan qué actividades son y pueden hacer. Los 3.000 decretos que hubo el año pasado. Sí, hay un decreto de emprendimiento de la psicológica. Lo que pasa es que, verás, ahí lo que se desmembró, eso ya era zona camaronera y la zona de sino que estaba dentro de los linderos de la reserva, porque antes eso era de la reserva militar de Chile. Y los militares ustedes conocieron claramente de que ellos hicieron Mi nombre es Humberto Curillo Cabrera, del gobierno parroquial de Uscurrumi. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes al desarrollar este plan turístico? La expectativa de nosotros es grande, por el problema que con eso la parroquia de Uscurrumi habrá un desarrollo turístico sostenible para el beneficio de la comunidad, ya que en nuestra parroquia tenemos sitios arqueológicos
y también lo que son sitios que ahora se está haciendo el proyecto hidroeléctrico Minas San Francisco. Prácticamente nos traería bienestar para la parroquia en todo el ámbito y también para beneficio del país y también para albergar grupos extranjeros, porque tenemos buenos recursos hídricos y lo que es de la cultura de nuestra gente también, que gente amable, humilde. ¿Cómo participarían ustedes en este plan? Nosotros participaríamos como que nos involucraríamos también en esto para beneficio de la provincia de Loro, ya que en la provincia de Loro no ha habido hasta ahora promoción turística a nivel de toda la provincia. Ese es el caso que nosotros nos sentimos. Lo que hay que innovar, así como estamos haciendo aquí, lo que estamos haciendo este plan estratégico, involucrando a toda la sociedad, los gobiernos parroquiales, cantonales y también las operadoras turísticas y los demás, gentes sociales que están de la comunidad y todo lo que integra. Entonces, se haría en unión para poder sacar adelante. Porque, ¿cómo ve usted el hecho de que la universidad es la que está participando ahora en la elaboración de este proyecto? Yo lo veo que está en una total felicidad porque por fin le ha tomado cuenta a la universidad, porque es una entidad donde están todos involucrados en eso, porque son personas que les gusta trabajar en conjunto, sin desear de viendo lo que son banderas políticas, ni tampoco nada por el estilo, porque eso es lo que nos ha traído a nosotros casi atraso. Entonces, en eso nos sentimos felices que ellos estén al mando de esto, donde ya vemos que algo provechoso con la asistencia de todos los actores que hemos estado aquí. Mario Rivas. ¿Cómo participa Autoridad Portuaria en el proceso este desarrollando el plan estratégico? Bueno, antes que nada, un saludo muy especial a las personas que nos siguen por este prestigioso medio. Y también queremos decirle que Portuaria no es la primera vez que participa en una actividad que tiene que ver con la integración de la comunidad y de todos los actores que forman la comunidad portuaria y los actores del puerto, en este caso sería la academia. Nosotros estamos seguros que por medio de la integración de la comunidad en todos los temas relacionados con el puerto, vamos a lograr que haya una identidad de la ciudadanía para con Puerto Bolívar. Nosotros tenemos una vocación eminentemente marítima que no la hemos sabido aprovechar, o seguramente porque no la tenemos identificada, pero de esta manera creemos que es la vía idónea para que la ciudadanía se involucre en los temas que van a hacer crecer al puerto, y en esa dinámica que crezca la economía de Puerto Bolívar, en esa misma proporción también va a crecer, va a facilitar la posibilidad de que también la industria se desarrolle a nivel general y puedan ser el medio para poder exportar o importar las materias primas y también los productos que van a hacer crecer la economía de aquí de la provincia del Oro y de toda la región. En el tema específicamente que estamos hablando, turístico, nosotros creemos que Puerto Bolívar ha sido desaprovechado como un medio para el atraque de naves de crucero, porque creemos que también es importante que las empresas que desarrollan, las operadoras turísticas, que desarrollan el turismo, que son las llamadas, a coordinar las acciones que sean necesarias para poder promover los atractivos turísticos que tiene la provincia. Tiene sitios arqueológicos, tiene unas ventajas turísticas incomparables a nivel mundial, como es Saruma, por ejemplo, una ciudad que ha estado siendo considerada por la Organización de las Naciones Unidas como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y también tenemos el bosque petrificado, me parece que hay muy pocos en el mundo, por no decir que tres o cuatro, creo que no pasan de esos en todo el mundo, cosas que definitivamente nos ponen a la vanguardia de lo que podría ser un polo turístico a nivel de todo el Ecuador. Entonces, como le digo, eso no ha sido todavía aprovechado, esa infraestructura está ahí, tiene el suficiente
calado, tiene la suficiente capacidad de infraestructura y la tecnología necesaria y la seguridad necesaria para que el turista extranjero pueda venir a través de naves de crucero por Puerto Bolívar con todas las garantías necesarias para que sea turismo selectivo, exitoso y también que genere buenos ingresos para la población de aquí de la provincia. ¿Habría que desarrollar un plan, ¿no?, para trabajar el turismo entonces de la autoridad portuaria? Habría que desarrollar ese plan y todos involucrarnos en ese plan para que el turista pueda sentirse cada vez que venga acá a la provincia del Oro satisfecho de que nosotros le estemos recibiendo con cariño, con seguridad, con honestidad y buen servicio, que es lo que sí han sabido aprovechar otros sitios turísticos del Ecuador, como Galápagos, como la zona de la Sierra Central, como Manta, como otros ejemplos que sí los hay. También en la provincia del Oro nosotros tenemos capacidad suficiente, la sociedad civil tiene que empujar este proyecto turístico, porque ahí hay una fuente muy interesante de recursos que pueden quedar para la provincia y para la ciudadanía en general. ¿Cómo ve usted la realización de este taller estratégico de desarrollo de turismo para el Oro? Me parece que es una forma muy particular, muy subgénero, como está elaborando la universidad con los actores. Yo soy de la idea de que la academia juega un rol importantísimo dentro de la sociedad civil. Yo creo que la investigación, el desarrollo son necesarias en cualquier sociedad para que puedan avanzar. Un puntal importantísimo es la capacitación de los actores. Una vez que usted conoce, se involucra, si no, no es posible. Una vez que usted se conoce, puede planificar. No es que planifica, puede medir, etcétera, puede mejorar. Entonces, yo creo que el rol de la academia en este sentido es importantísima, no solamente en esta actividad turística, sino en todo lo que significa el desarrollo para la provincia desde muchos aspectos. Entonces, creo que está haciendo muy bien, creo que tomar la posta en este sentido nos da una pauta muy importante para todos quienes estamos de una u otra inmersos en lo que es servicios en la provincia, y es una manera también de comenzar a crear una cultura turística que nos hace falta aquí en la provincia del Oro especialmente. Muchas gracias, ingeniero. Y agradeciendo la presencia de ustedes hasta el final de la jornada. Vamos a empezar entonces con los resultados de la mesa número 2, que trató sobre el tema de los recursos turísticos, naturales y culturales. En representación de la mesa 2 está el arquitecto Loza, tenga la bondad. Bien, la elección de las estrategias que se han adoptado para poder implementar el plan, tenemos estrategias de crecimiento. La primera estrategia se refiere a la estrategia de crecimiento, que es la primera, es la creación mediante ordenanzas de un sistema de participación ciudadana de los GAP, orientado hacia el fomento del turismo consciente. Esto es como objetivo garantizar con activa participación ciudadana el uso responsable de los recursos turísticos. Como política tenemos la promulgación de ordenanzas para poner en vigencia en políticas turísticas y el sistema de participación ciudadana. Como programas tenemos el programa de gestores. Hemos puesto un programa de gestores turísticos comunitarios, ¿ya? En proyectos puntuales tenemos capacitación, competencias turísticas, y tenemos una certificación y una acreditación de parte de la Universidad Técnica de Machala, Ministerio de Turismo y los GAT y la comunidad. Estos gestores turísticos van a ser los interrelacionadores de la comunidad y las instancias gubernativas, lógicamente, ¿no? Conocedores de los recursos van a poder manejar como estrategia, ser líderes de estos procesos de gestores, como gestión mismo del proceso.
Como estrategia de preservación, tenemos el fomento de la investigación turística mediante la celebración de convenios con entidades públicas y privadas. Esto persigue como objetivos generar información y conocimiento del potencial turístico en la provincia. Como política, busca institucionalizar la investigación turística en el sector público y privado a nivel nacional e internacional. Programas a implementarse son programas de investigación en el área turística, programas de cooperación internacional, y como proyectos o actividades tenemos la creación de centros de investigación científica, proyectos de investigación científica de flora y fauna y proyectos de investigación del bioconocimiento. Además de esto, tenemos proyectos de estudios de adaptación de cultivos, proyectos de investigación de especies endémicas, inventario del patrimonio cultural de la provincia y la celebración de convenios con instituciones internacionales especializadas. La segunda estrategia de este mismo elemento, tenemos la implementación y difusión del Plan Estratégico Turístico de El Oro. Esto permite disminuir la debilidad, la 1, 3, 4 y 5, que no tenemos canalizado. Tenemos como política gestionar la difusión, como objetivo, mejor dicho, de gestionar la difusión del Plan Estratégico Turístico en los diferentes medios de comunicación. Y como proyectos puntuales tenemos el proyecto de implementación del plan estratégico, el proyecto de difusión del plan estratégico y la ordenanza de puesta en vigencia legal por parte del GAD provincial. Asimismo, como la aprobación del plan de desarrollo estratégico mediante la resolución del Honorable Consejo Universitario. El otro punto es el fortalecimiento de la identidad cultural, que es muy necesario aquí en la provincia de Carora, orientado a la preservación del patrimonio turístico, cultural y natural. Busca, como principal objetivo, es consolidar la pertenencia del ciudadano al territorio orense. Como política, es la aceptación y tolerancia en la convivencia social. Y como programa a implementar en este tipo de estrategia es establecer programas de capacitación en el fortalecimiento de la identidad cultural. Proyectos puntuales. Proyectos de capacitación en gestión del patrimonio. El proyecto Cuenta tu historia desde la diversidad cultural, es decir, casa adentro, desde el individuo se den estos procesos educativos en los centros educativos en general. También pensamos que la creación de espacios para la difusión del patrimonio cultural es muy necesario aquí en nuestra provincia. En búsqueda, lógicamente, de encontrar gastronomía entre los gastronomía y crear conciencia de nuestro potencial. Además, tenemos la descentralización de las competencias de gestión de patrimonio. La cuarta estrategia es impulsar la ejecución de políticas de conservación ambiental implementadas por el Estado en cooperación institucional entre entidades públicas y privadas. Los programas que se deben implementar aquí es el programa de conservación de especies endémicas de la provincia, programas de manejo sustentable de los balnearios de la provincia del Oro y un programa de veedurías ambientales y de conservación de recursos naturales. Los proyectos puntuales que tenemos para esto es el proyecto de conservación de venados y panteras, por ejemplo, en Arenillas y demás especies, proyecto de manejo sustentable de balnearios, de todos los balnearios de la provincia. La siguiente estrategia es fortalecer el ordenamiento territorial para el desarrollo turístico sustentable. Bueno, este busca como objetivo organizar el territorio para el desarrollo turístico sustentable. Como políticas es el ordenamiento territorial,
Y como programas puntuales tenemos el programa de ordenanzas de organización territorial enfocadas al desarrollo turístico. Los proyectos básicos serían el mapeo de las ciudades básicas del territorio, talleres para la elaboración de ordenanzas para la organización territorial del desarrollo turístico, el proyecto de difusión de ordenanzas para la organización territorial del desarrollo turístico. Tenemos una estrategia de confrontación, que tenemos estrategia, la primera es la inclusión e identificación de diversos grupos étnicos en las actividades turísticas. Como objetivos es buscar la participación activa de los diferentes grupos étnicos en la provincia. Y como programas, deben implementarse programas de inclusión, de identificación de grupos étnicos asentados en la provincia del Oro, porque solamente en nuestra mesa identificamos como 8 personas de diferentes provincias prácticamente. Esto es importante para establecer una inclusión adecuada en nuestro proyecto. Proyectos puntuales, proyectos de manejo sostenible de recursos turísticos, naturales y culturales, ¿no? La segunda estrategia es la estrategia de educación y formación en normas de comportamiento del turista al visitar el destino turístico. Esto busca como objetivo minimizar los impactos tanto del turista como de la comunidad receptora. Los programas a implementar serían el programa de educación y formación en normas de comportamiento turístico. Y los objetivos puntuales serían el proyecto de educación y formación y normativas de comportamiento y cultura turística a la comunidad receptora. Y las estrategias de cambio que proponemos son buscar estrategias. La primera estrategia sería la gestión integral de los recursos turísticos, naturales y culturales. Esto tiene como objetivo el manejo y conservación de los recursos turísticos, naturales y culturales. Y sus políticas es de la de garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales y culturales. Programas serían el programa de manejo integral de los recursos turísticos, naturales y culturales. Y los proyectos puntuales serían los talleres sobre preservación de los recursos turísticos. El segundo proyecto sería el proyecto de conservación de esteros, manglares, riberas de ríos y recursos ictiológicos. Y el otro proyecto sería el proyecto de manejo de recursos históricos, arqueológicos y patrimoniales. El último proyecto sería un proyecto de rescate de recursos turísticos gastronómicos. Porque muchos tipos de platillos, por ejemplo, en la provincia se han ido perdiendo. Y este proceso de transculturización nos ha llevado a volcarnos mucho hacia la comida rápida, hacia las papas fritas, hacia las hamburguesas, cuando en realidad la provincia tiene mucha riqueza en gastronomía. Mucha riqueza, por ejemplo, en el propio pueblo que nos sirvieron hoy día al mediodía. Entonces es importante que esos conocimientos ancestrales sean recuperados. Esos platillos tan fabulosos que existen en la provincia sean recuperados. Este proyecto de rescate es importante para la provincia. Muchas gracias. Excelente participación del arquitecto. Vamos a escuchar los resultados de la mesa número 3. Estuvo dirigida por el licenciado Freddy Aguilar y la ingeniera Marcia Jaramillo. Hola. Bueno, uno de los aspectos más importantes enmarcados al desarrollo turístico de la provincia del Oro es la demanda turística, que forma parte de este sistema tan importante que promueve el desarrollo económico de la provincia del Oro. Para lo cual hemos emprendido algunas estrategias en las cuales tenemos la estrategia de crecimiento, que fue como resultado de las oportunidades y las fortalezas. Para luego explicarlas, por favor, pase. Al igual manera, la estrategia de preservación
lo hemos conseguido a partir de las oportunidades y debilidades, para lo cual después las estaremos explicando más. Las estrategias de cambio, extraídas a partir de las amenazas y de las debilidades correspondientes. Pues bien, dentro de las estrategias de crecimiento, preservación, confrontación, la primera nos habla acerca de la creación de alianzas estratégicas y de asociatividad entre organismos dedicados a la actividad turística y reglamentada de acuerdo a la ley. Para lo cual, la segunda estrategia que hemos extraído de acuerdo a la demanda turística de preservación, extraímos convenios entre los GATS, instituciones públicas y privadas. Hemos creído muy conveniente la integración a este proyecto en cuanto a la demanda turística de varios organismos que son muy importantes para poder llegar a un acuerdo en cuanto a turismo se refiere. En lo que son la estrategia de confrontación, hemos creado dos estrategias, de los cuales podemos decir que la primera es coordinar acciones de control con los organismos competentes. La segunda, articulación entre los distintos organismos vinculados a la seguridad ciudadana del turista. Algo muy importante que hemos recalcado dentro de estas estrategias, pues, con la seguridad que se puede brindar al turista, puede que se vaya continuamente desarrollando al mismo y así los turistas se sientan más seguros y motivados para poder asistir a algún recurso turístico, hacer turismo dentro de la provincia. En la estrategia de cambio podemos, se evidencia lo que es la articulación constante entre el rector de la actividad turística, gobiernos autónomos, descentralizados y la empresa privada. Dentro del ente rector de la actividad turística, recalcamos lo que corresponde al Ministerio de Turismo, la Cámara de Turismo de la provincia del Oro, en conjunta con las demás instituciones que promueven esta actividad. Bueno, aquí hacemos énfasis dentro de la matriz de direccionamiento estratégico, cada una de las estrategias con sus objetivos, políticas, programas y por supuesto los proyectos que son muy importantes, que dentro de ellos van a sobresalir algunas actividades para poder llevar a cabo. Como todos sabemos, todo proyecto tiene un objetivo común. Dentro de lo que es la creación de alianzas estratégicas y asociatividad entre organismos dedicados a la actividad turística reglamentada de acuerdo a la ley, tenemos como principal objetivo fortalecer e incrementar la demanda turística, la cual me parece que es muy importante porque, en fin, es un objetivo muy común entre todos nosotros, especialmente los que hacemos turismo, los que estudiamos turismo y las personas que desean emprender algún proyecto o tienen a lo mejor una empresa turística dentro de la provincia, fortalecer e incrementar la demanda turística. También tenemos que las políticas para, dentro de esta estrategia, generar actividad turística enmarcada a la ley. El programa Mejoramiento de las Actividades Turísticas. Dentro del proyecto tenemos el primero, capacitación del talento humano afín al área turística, tanto sea alojamiento, alimentos y bebidas, transporte, servicio de guianza, recreación, competencias laborales, en fin, todo un conjunto de organizaciones e instituciones que hagan turismo. En realidad es una cadena muy importante dentro de lo que es este campo. El segundo proyecto para emprender, tenemos lo que es el mejoramiento de la infraestructura turística que tanto nos hace falta y falta por desarrollar aquí. Tenemos como tercer proyecto la capacitación a la comunidad con temáticas relacionadas al desarrollo de actividades turísticas sostenibles. En esta se ve reflejado lo que es fundamentar el patrimonio y atractivos turísticos de carácter material e inmaterial. Puede ser culturales, lo que corresponde naturales, tradiciones, en fin, en realidad la provincia de Loro es muy rica en todo eso y debemos aprovecharla. Ya dentro de nuestra estrategia tenemos convenios entre los GACs, instituciones públicas y privadas, como hemos dicho anteriormente. El objetivo común a esa estrategia es unificar la demanda turística de la provincia.
La política reflejada es respetar y cumplir los acuerdos y convenios establecidos entre las instituciones involucradas en la actividad turística, para lo cual el respectivo programa es de actualización de demanda y oferta turística. Dentro de esta se ve reflejado 5 proyectos. El primero nos habla acerca del monitoreo y seguimiento de las actividades turísticas en base a resultados. El segundo, el estudio periódico de satisfacción del turista, que es muy importante porque a través de él podemos mejorar en ese aspecto. El tercer proyecto nos habla del inventario de atractivos y servicios turísticos. El cuarto, promoción y difusión de la actividad turística adaptada a la demanda actual. Y como quinto proyecto, estudio de cuantificación para establecer registros, tendencias y preferencias del turista dentro de los 6 distritos que corresponden dentro de la provincia del Oro. Otra estrategia que hemos creído muy importante es coordinar acciones y control de los organismos competentes, articulación entre los distintos organismos vinculados a la seguridad ciudadana y del turista. El objetivo es mitigar la inseguridad de la actividad turística en la provincia. La política, compromiso con la seguridad del turista por parte de la colectividad en general. Todos debemos tener este objetivo común, y a lo cual el programa respectivo es la seguridad turística. Tenemos en cuanto a los proyectos y actividades a realizar, son 3. La primera nos habla de la función de la cadena de servicios turísticos con respecto a la seguridad del turista, donde se ve enmarcado todo lo que es alojamientos, transportes, guianzas turísticas, en fin. Todo es una cadena. El segundo proyecto nos habla de la concienciación de la comunidad local aplicada a la seguridad turística. Y como tercer proyecto, creación de un departamento de bienestar del turista nacional e internacional, donde cada uno de estas personas acudan y se sienta la seguridad de poder obtener algún tipo de información y así poder hacer turismo dentro de la provincia sin ninguna anomalía o caso en particular, para que todo sea perfectamente realizado. Ya. Aquí nosotros hemos evaluado cada una de las estrategias de los proyectos enmarcados a las estrategias, de los cuales tenemos los siguientes, de los cuales hemos jerarquizado cada una de ellas, y como la calificación máxima tenemos 3. La primera, que nos habla de la capacitación del talento humano. La otra, capacitación de la comunidad con temáticas relacionadas al desarrollo de actividades turísticas sostenibles. Y el otro, que es el monitoreo y seguimiento de las actividades turísticas en base a resultados. Esos han sido los más importantes y los que han resaltado más dentro de la votación que hemos realizado para la respectiva jerarquización de proyectos. Muchas gracias. Buena la participación de la representante de la mesa número 3. Llamamos ahora al representante o la representante de la mesa número 4 de infraestructura de prestación de servicios, que estuvo dirigido por la ingeniera Berta Mazón. El tema de la mesa número 4 es infraestructura de prestación de servicios. Nosotros en las estrategias de crecimiento manejamos para lo que son vuelos entre aerolíneas internacionales, las estrategias que manejamos es el establecimiento de convenios para que operen las empresas aéreas internacionales. Como actualmente sabemos, en el aeropuerto de nuestra provincia, que está situado en el cantón de Santa Rosa, no se da vuelos internacionales, entonces se busca promover
que haya este tipo de vuelos. También otra estrategia relacionada con la anterior, que es el establecimiento de convenios con operadoras turísticas internacionales. Los proyectos que manejamos por estos puntos es la demanda de servicios aéreos, ya que sabemos que no hay mucha demanda en el aeropuerto de Santa Rosa. Otro proyecto es el mejoramiento de áreas logísticas internacionales, así como también el desarrollo de productos turísticos, que promovería bastante este punto. La gestión de la recategorización del aeropuerto, cambio de C a B, ante la Dirección Civil para viabilizar los permisos de operación de compañías aéreas internacionales. Se busca que el aeropuerto suba de categorización para que con esto se pueda realizar tipos de vuelos internacionales. Para las estrategias de preservación, dentro de lo que es la señalética ecoturística, manejamos la coordinación entre gobiernos, ministerios, GAT cantonales y parroquiales, asambleístas y la comunidad, buscando la implementación de la señalética ecoturística. Para esta estrategia planteamos como proyecto un inventario periódico de recursos turísticos para la elaboración de un manual de señalética turística. Actualmente, punto que se ha tratado bastante aquí es que no hay información actualizada de lo que es los cantones y a nivel de toda la provincia. Entonces, con este punto se busca mejorar eso. Además de la capacitación a la comunidad en el manejo de la señalética turística y a su vez la instalación de recursos de publicidad masiva, como son vallas, pantallas LED, para promover más a la provincia, sus cantones, los productos y los puntos fuertes que tiene cada uno de sus cantones. Dentro de las estrategias de preservación, para la ausencia de terminales como son terrestres, muelles de cabotaje, terminales ecológicos, se manejó la estrategia de la planificación de los gobiernos municipales, promueven la implementación de proyectos de terminales terrestres, muelles de cabotaje, terminales ecológicos, hacerlo lo más pronto posible. Y el proyecto que se manejó para esto es la construcción de los mismos. Además de la capacitación en turismo al personal que elabora en el sector y especial énfasis en los medios de comunicación. Como se sabe, a veces los medios de comunicación no dan una información veraz o quizás una información que de alguna manera, en vez de promover, de una mal, una inadecuada vista hacia la comunidad. Otro punto es el escaso ordenamiento del tránsito y el transporte en la ciudad. Se ha manejado como estrategia el ordenamiento del tránsito y transporte en la provincia. Otro proyecto que se manejó dentro de esto es la implementación de un sitio web con información turística actualizada, como ya se lo nombró anteriormente. Además de la promoción de paquetes turísticos para atraer cruceros internacionales en coordinación con operadoras y entidades de turismo, nos supieron manifestar que ya los cruceros están. Lo que esperan es la llegada de los mismos y se busca ya promover de antemano para que cuando ya estén se pueda hacer uso de ellos. Dentro de las estrategias de confrontación manejamos lo que son los cambios climáticos y desastres naturales. Como estrategias, la coordinación de acciones entre los COE, que son los comités de operaciones parroquiales y cantonales, la Secretaría de Gestión de Riesgos, el INOCAR, para la implementación acertada de los planes de contingencia. Se buscan que todos los actores intervengan para promover esto y la coordinación tanto con los medios de comunicación como la comunidad para brindar información eficaz y eficiente. Los proyectos que se manejan aquí, el diseño e implementación de planes de contingencia para prevenir y mitigar riesgos climáticos y desastres naturales. Realizar los mismos para en el caso de que se dé alguno de estos, como sabemos estamos cerca del mar, es bueno que se realice un simulacro de los mismos para que en caso de que suceda sabremos qué hacer y evitar el caos. Otro punto es la capacitación a la comunidad sobre los mismos y la creación de una unidad de comunicación social provincial que coordina acciones integradas con la comunidad y la prensa local y nacional, buscando con esto que los presidentes o las parroquias de cada cantón brinden apoyo y también se manifiesten con lo que son los medios de comunicación social para que así puedan promover más el turismo dentro de los mismos.
En las estrategias de cambio se manejó lo que es la ausencia de tratamiento de desechos sólidos, manejando como estrategia la integración de la comunidad en el tratamiento de los mismos y buscando aprovechar los desechos en la generación de nuevos productos. Como proyecto se ha planteado que la creación de una ordenanza municipal respecto al manejo adecuado de desechos sólidos de los mismos, buscando que la comunidad poco a poco se concientice y manejemos una ciudad más limpia. También la creación de microempresas, aprovechando los desechos sólidos, buscando reciclar y a partir de ellos generar nuevos productos, nuevas microempresas que puedan vender estos. Y capacitar y sensibilizar a la comunidad en el tratamiento de los mismos, además de que se busca crear una planta de desechos sólidos que no haya solo la recolección, sino el tratamiento de la misma para mejorar los puntos anteriores. Felicitaciones al grupo número 4, muy bueno el trabajo. Llamo al representante de la mesa 5 de planta turística para ver los resultados. Muy buenas tardes. Primeramente un saludo del señor alcalde, el ingeniero Clemente Bravo. El departamento de turismo, pues no estuvo aquí la licenciada Carmita Maldonado, que es la jefa, pero mi persona como miembro y parte del departamento, un saludo muy cordial para ustedes. Bueno, la meta número 5, como un punto muy importante que tenemos que saber, ¿qué es la planta turística en lo referente al turismo? Sabemos que la planta turística, ¿qué es la planta turística? Son todos los establecimientos turísticos que hay. ¿Qué son? Hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, moteles, hipódromos, todo lo que es referente a la planta turística. Eso es lo importante que tenemos que saber, ¿no? Porque en turismo tenemos que utilizar palabras técnicas. Comencemos con los objetivos. Estrategias de crecimiento, uso de fortalezas para aprovechar las oportunidades. Comenzando con lo que son los objetivos. Mejorar las relaciones bilaterales con la materia de turismo. Las estrategias. Estrategias de crecimiento, provocar reuniones entre empresarios turísticos binacionales de Ecuador, Perú. En el referente de los proyectos binacionales, ustedes sabemos que nosotros somos una provincia fronteriza, que estamos constantemente realizando convenios binacionales, no solo a nivel de turismo, sino a nivel de cualquier índole, tanto como universidad, como colegio y escuela. Seguimos con la política. Un acuerdo firmado con Plan Binacional. Como lo sigo repitiendo, estamos haciendo gestiones, organizándonos con los dos países, tanto Ecuador como Perú, en las dos materias. Organizaciones, ferias, eventos turísticos a nivel local, nacional y binacional. Ustedes saben que los departamentos de turismo, en la ordenanza, cuando los señores alcaldes firmando los convenios, son los obligados a organizar ferias, tanto nacionales como internacionales, y eventos culturales y turísticos. Estrategias de confortación, brindar la seguridad al turista nacional e internacional. Ustedes sabemos que todo turista, tanto como nosotros que somos nacionales e internacionales, cuando vamos a visitar cualquier ciudad, ya sea de nuestra o de fuera de nuestro, tenemos que tener seguridad, ¿no? Porque usted sabe que siempre hay vandalismo, robo, asalto, todo. Estrategia de confortación, impulsar el incremento personal capacitado en el área turística dentro de la Policía Nacional. Políticas, impulsar a la Policía Turística conformada por miembros de la Policía Nacional. Aquí en este proyecto, en esto que es política, ustedes deben saber y conocer que la Policía Nacional cada día más mejora, se ha capacitado. Entonces, ¿qué queremos? Que la policía impulse y desarrolle y conforme un departamento para turistas, para policías que manejen el turismo, que conozcan, porque no todos los policías pueden conocer, tienen que ser capacitados. No solamente en el área nuestra de que nosotros hablamos, también por lo menos que sepan dos idiomas, ¿no? Porque a veces te toca enfrentar con guiar a los turistas internacionales. En lo que son los proyectos, crear el Departamento de Seguridad Ciudadana en los diferentes cantones. Bueno, yo creo que eso también tiene que ver mucho con los municipios, ¿no? Porque en el departamento, en el municipio donde yo trabajo, si ya está creada la seguridad ciudadana. Y los programas son programas de seguridad ciudadana,
rediseñar departamentos de seguridad ciudadana en los diferentes cantones. En lo que es concientizar al empresario turístico sobre la importancia de capacitación de su recurso humano en beneficio de su propia empresa en calidad de servicio. Usted sabe que tenemos que, primeramente, al empresario turístico tenemos que capacitarlo. No solamente a las personas que van a trabajar y trabajan dentro de lo que son establecimientos, porque a veces vemos personas dueños de hoteles, de restaurantes, de centros turísticos, que también deben de conocer, deben de ser capacitados. En lo que es la estrategia de preservación, establecimiento de un plan provincial para capacitar al turismo. Determinar normativas legales que señalen al cumplimiento de la capacitación de recursos humanos previo a la licencia, a la obtención de la licencia única anual de funcionamiento. Proyectos de capacitación turística dirigida a los prestadores de servicios turísticos de la provincia en diferentes niveles. Como yo lo explicaba, aquí tenemos que capacitar a todos los que trabajan en prestadores de servicios turísticos en diferentes niveles, ¿no? Programa provincial de capacitación turística continuo. Dice, promover la inversión en la planta turística hotelera en algunos cantones de la provincia del Oro. Ustedes van a conocer que en la provincia del Oro, por lo menos en mi cantón, la planta turística, lo que es hotel, todavía nos falta mucho. Tenemos por lo menos que hacer algunos, por lo menos digo, empresarios que les guste invertir en lo que es turismo. ¿Por qué? Porque en turismo hay muchas personas que no les gusta invertir, porque es una actividad, una inversión a largo plazo. No es que yo, supongamos, el turismo voy a hacer un hotel y lo voy a, al año me va a dar resultado. No, tenemos que esperar una inversión a largo, siquiera de 4 a 5 años, para recién ver la inversión. Estrategia de preservación entre establecimientos, convenios entre organizaciones públicas, entidades financieras del Estado para aumentar el cupo de crédito. Yo creo que la mayoría de ecuatorianos sabemos que la CAF, la Corporación Andina de Fomento, da a todos los gobiernos del mundo más de 20 millones de dólares para invertir en el turismo. Pero en esto lo que se llama de inversión, no todas las personas, no todos nosotros, no nos gusta invertir en turismo, como les sigo diciendo, porque es a largo plazo, no es enseguida coger. Entonces, son pocas las personas que se dan cuenta de esto y cogen los créditos. Los créditos sean accesibles únicamente a establecimientos que estén registrados al Ministerio de Turismo. Obvio, si yo tengo que hacer un hotel, quiero un hotel, tengo que ir al Ministerio de Turismo para que el Ministerio de Turismo me guíe y me dice, bueno, ¿dónde está el proyecto? Supongamos un proyecto de un hotel de 5 estrellas. Usted sabe que un hotel de 5 estrellas no cuesta ni 20 ni 30 mil dólares. Mínimo está costando ahorita siquiera 400 hasta medio millón de dólares. Si es 5 estrellas, ¿por qué? Es que las estrellas no es que se las pone, es por lo que brinda el servicio. Proyecto de capacitación turística dirigida a todos los prestadores en los diferentes niveles. Estudio de factibilidad para concepción de créditos para la inversión turística. Programa provincial de capacitación turística y promoción financiera. Implementar turismo de playa comunitario que mejore la situación socioeconómica. Yo creo que nosotros tenemos un archipiélago de Amelí, no porque esto pertenezca a Santa Rosa, porque el archipiélago de Amelí es de todo. Aquí no estamos viendo que es Santa Rosa, no es porque yo no, sino que el que quiere hacer turismo no necesariamente tiene que ser santarroseño. Cualquier turista que venga, tanto de Paccha, de Saruma, de todos los 14 cantones que tiene la provincia de Oro, tiene como deber para implementar turismo de playa comunitario que mejore. Bueno, el turismo comunitario dentro de lo que es el archipiélago de Medellín es un proyecto a largo plazo. Recién se está concientizando de que debe haber turismo comunitario en el archipiélago de Amelí. Y no solamente en Amelí, en la mayoría de las parroquias que tiene la provincia de Loro en su cantón, porque cada cantón tiene sus parroquias urbanas y rurales. Estrategia de preservación de establecimientos, convenios, intervenciones comunitarias ONG. Usted sabe que a veces los gobiernos locales, tanto como los municipios y los gobiernos autónomos,
no son buenos actores para hacer turismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Convenios entre ONG, porque ellos son los llamados a dar cooperación, a dar servicio técnico, que son préstamos no reembolsables y reembolsables. Lo que es creación de microempresas de turismo comunitario. Usted sabe que hoy en día los gobiernos autónomos descentralizados, los gobiernos municipales, están ya formando, trabajando en lo que es microempresa. A lo menos en Santa Rosa hay una microempresa de Puerto Gelí, donde las personas que viven allí esperan que la marea baje y comienzan a recoger conchas. Y ya ahorita ya hay una microempresa, una asociación, que a futuro, pues bueno, poco a poco se van organizando, ¿no? Y lo que es seguimiento y monitoreo por parte de los organismos competentes en la ejecución de los proyectos, programas de emprendimiento comunitario. Esto es lo que es referente a la comunidad. Gracias. Muy buena la participación del representante de la mesa número 5, trabajo que fue dirigido por la ingeniera Rosemary Samaniego. En los próximos días estará poniendo en la página de la universidad los resultados de los dos talleres para que ustedes revisen, hagan sus aportes si algo se escapó, para ir afinando este trabajo. El próximo taller, donde ya se hará la entrega del primer borrador del trabajo para validarlo, haremos también asimismo una reunión con todos los involucrados para socializar el trabajo y hacer las sugerencias y las correspondientes correcciones. Llamo al representante del Gobierno Provincial Autónomo del Oro, licenciado Óscar Sánchez, para dar el cierre a este segundo taller. Hola. Creo que sí, micrófono, estamos ya pocos, ¿no? Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. En la mañana, quizás Iván, el doctor Ramírez, director de planificación, pudo disfrutar de más público, pero esta vez me tocó disfrutar a mí de las buenas exposiciones y del buen trabajo que han realizado. Yo creo que eso es lo más positivo. Veo caras nuevas en relación al primer taller. Es muy importante que más personas se sumen, que se interesen más personas. Este es un proceso absolutamente abierto. Este país, desde el 2008, se propuso no decidir nunca más en función de lo que piensa una autoridad o un solo funcionario, sino decidir en función de lo que piense la ciudadanía. Y por eso es necesario que las planificaciones y los programas se gestionen participativamente, desde su diseño. Ahora estamos en esta primera fase, diseñando este plan de desarrollo turístico con su participación, y asimismo será gestionado, ejecutado con su participación, ¿no? No hay mejor cosa que lograr que nuestra gente se empodere del desarrollo, haciéndolo vida, haciéndolo práctica, haciéndolo perspectiva, como estamos haciendo ahora. Hay muchísimas cosas muy interesantes. Yo le decía en una mesa que a veces el Estado paga consultorías grandotas para desarrollar planes de desarrollo, planes de ordenamiento, planes de desarrollo de muchas cosas, ¿no? Y a veces esos planes elaborados por extranjeros o por supuestamente expertos, hay que revisarlos muchísimo más de aquellos planes que gestamos con la participación de la ciudadanía y de los gobiernos descentralizados. Este es uno de esos casos en que el plan está avanzando, hay muchas cosas que revisar, y todo equipo técnico, hay una confianza en la Universidad Técnica de Machala, y el señor prefecto ha sido muy claro en que desde ahora vamos a apoyarnos mucho en la academia local para desarrollar una serie de planes más. Hoy en la mañana les comento, a la universidad también se le va a encargar la elaboración del plan de desarrollo vial de la provincia del Oro, porque justamente vemos que hay mucha mejor experiencia y hay un compromiso sobre todo por la acreditación. Y para acreditar hay que desarrollar este tipo de escenarios académicos. Yo espero que sigamos viéndonos, al igual mismo que ellos van a subir a la página web de la universidad, esperamos que nos pasen para subirlo a la página web del gobierno provincial, de tal forma que hagamos un ejercicio virtual de retroalimentación. Si se nos escapó algo en las mesas, podamos escribir un correo a los compañeros y compañeras facilitadoras y seguir alimentando, porque aquí ellos ya van a hacer un trabajo de campo muy fuerte, ¿no? Van a entrar a levantar información en las parroquias, en los cantones, para tener un diagnóstico, más que el participativo que se hizo, también un diagnóstico territorial. Y en ese sentido, yo quiero felicitar al equipo encargado del plan, felicitarles a ustedes, agradecerles por su participación. Algunos creo que ya vinieron en el transcurso de la semana, en los municipios y los GAP, y esperamos que sigamos y que la apostemos. Que el turismo también es parte de la transformación de la matriz productiva, y en eso el gobierno provincial y la universidad le estamos apostando. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros.